Muy contentos estamos porque ya han pasado 4 o 5 meses desde la presentación de estos talleres, donde se le da la oportunidad a la gente de brindar una capacitación que va a concluir en algo que puede ser una salida laboral, un microemprendimiento, sobre todo en esta época donde, bueno, hemos tenido varias situaciones de crisis, de ajuste, así que esto es una oportunidad para que la gente pueda pensar en salir adelante y en cómo mejorar su situación económica y familiar. Y por supuesto que, bueno, muy contentos porque hoy estábamos hablando que de 200 cupos que había al inicio, hoy se reciben 149, 150 personas, así que ha sido muy baja la deserción de estos cursos. Bueno, ¿quiénes van a estar acompañando el día de hoy? Bueno, hoy nos acompaña el subsecretario de Educación Técnica, por supuesto que el intendente, el diputado Alarcón, los concejales y los más importantes que son nuestros alumnos que hoy se reciben y la familia que seguramente hoy los está acompañando en este día tan importante para ellos. Bueno, felicitaciones nuevamente, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy contento, como decías, cuando iniciamos hace 4 meses, un diluvio y sin embargo muchísima gente se dio cita a esta apertura del aula móvil. Yo destaco 2 o 3 cosas de esto. Esto no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer con el gobierno local. Y acá hubo un intendente que se puso al frente, Norberto Aguirre, a quien nosotros agradecemos la disponibilidad y la posibilidad de formar los recursos humanos aquí en El Dorado, y Florencia, que es parte del equipo municipal, que la verdad es que nos ha dado toda la logística necesaria como para llevar adelante. También Adriana del SIC, nosotros queremos destacar el compromiso que han tenido. ¿Para qué? Para que 150 jóvenes del Dorado y adultos del Dorado, mamás, empleados de algunos comercios, estén hoy recibiendo un diploma de nivel 1 de formación profesional de alcance nacional, porque el diploma que le estamos entregando es un diploma de alcance nacional. Entonces, nosotros estamos muy, muy contentos porque la formación profesional es el primer estamento de mejora de la calidad del servicio. Cuando nosotros tenemos un buen cocinero en un restaurante, mejoramos la prestación del servicio. Cuando tenemos un buen pastelero, cuando tenemos un buen mozo, todo esto mejora la logística, mejora la atención, mejora la calidad del servicio y mejora nuestra provincia. Nosotros tenemos 6 aulas talleres móviles y ya sabemos de la demanda del intendente de que continuemos con esta presencia aquí con las aulas talleres móviles. También tenemos un pedido, Florencia, de Ricardo Maciel, de que esa aula sea la de agropecuario. Así que bueno, hoy lo vamos a conversar con todo el equipo como para ver qué aula traemos, pero el compromiso nuestro es seguir trabajando con El Dorado, seguir formando a los jóvenes. Bueno, vamos a comentar cuántas personas reciben hoy el diploma. Hoy reciben 150 aproximadamente, así que bueno, muy contentos. Vamos a tener, ojalá cada uno de ellos pueda insertarse laboralmente en diferentes rubros que tengan que ver con la gastronomía, y muchos de ellos puedan iniciar algún microemprendimiento, ¿no es cierto?, que pueda beneficiar su economía, que pueda mejorar su calidad de vida y sobre todo, como decía el profesor, mejorar la educación. Todas nuestras actividades diarias, toda nuestra formación, nuestra vida social está muy relacionada con la educación que recibimos desde que nacemos, la educación que le damos a nuestro bebé cuando nace, el acompañamiento en el jardín, en el nivel primario, secundario y por supuesto en el universitario. Y esto que es una educación que los prepara para el trabajo y para una salida laboral, celebramos que esto se pueda seguir continuando, esperamos que ahora después podamos concretar nuevos camiones con nuevas capacitaciones para el año que viene. Contento de... Rapidísimo han pasado estos 4 meses y bueno, estos primeros egresados, así que estamos realmente felices por ello.
Bueno, recordábamos en aquel momento que se daba la presentación un día más que negro en cuanto al clima se refería, hoy muchísimo calor, y la propuesta era presentar todos estos platos en la Expo, en la gran Expo que hemos vivido. Hoy ya vamos a tener muchas Expo y muchos lugares en las cuales nuestros propios profesionales van a poder lucirse. Sí, digamos, primero cada una en su casa, creo que ya se han lucido en estos tiempos con sus familiares, con sus conocidos, con sus amigos, y bueno, la posibilidad ahora de poder hacer algún emprendimiento gastronómico, de poder que tengan un lugar en las distintas expos que se van a hacer. Estamos trabajando para una propuesta más que importante para el mes de enero, sobre todo el año del centenario, porque también vamos a recorrer los 100 años de historia, no solo de los colonos, sino también de la gastronomía eldoradense, donde por supuesto los platos, los sabores, los olores van a estar presentes. Y esto viene con la capacitación, viene a enriquecer y fortalecer algo muy importante que tiene que ver con la gastronomía. Una gran salida laboral para todos aquellos que quieran impulsarse en este rubro. Tal cual, una herramienta importante que tienen. Así que bueno, ya estamos pensando, ya lo habrán dicho, para el año que viene con otros talleres, con otras aulas taller de otras especialidades. El municipio que ha aportado y va a seguir con oficios, terminamos de electricidad. La idea es seguir con otros oficios para que los jóvenes, las mujeres, puedan aprender también a tener un oficio. ¿Hola? Bueno, Paula, el año no se termina, aparentemente continúa y continúa gratamente con esta entrega que para los chicos es fundamental. Estamos hablando siempre de la posibilidad de trabajo para ellos, de salida y de tener otras cosas por hacer. Sí, bueno, culminaron hoy el aula taller móvil con las clases de gastronomía que empezaron en agosto, septiembre, no recuerdo bien. La verdad es que muy contentos todos, satisfechos, porque bueno, tener un certificado de esta magnitud para ellos es mucho más que valorable, o sea, desde el lado de que crea hábitos, les da la posibilidad de insertarse laboralmente, de también cocinar en la casa, porque hay varios chicos que ya me han mandado fotos de que han estado cocinando en su casa y cómo van incursionando en esa área, así que la verdad es que sí, es muy, muy valorado, para ellos súper importante, bueno, por eso acompañaron los padres también, hay mucha emoción dando vueltas, así que muy contentos todos. Bueno, sabemos que hacen un receso y ese receso creo que va a ser fundamental para que ellos potencien lo aprendido. Y qué importante esto que resaltás de haber recibido fotos, algunas imágenes, videos de los chicos trabajando, que desde la casa los impulsen a seguir aprendiendo, porque esta es una dinámica constante, para que luego puedan desarrollarlo con todo el potencial para una salida laboral. Claro, esa es la idea, empezar a abrir el camino para que ellos puedan trabajar, puedan insertarse, les abre puertas en muchos lugares. Ser parte de la sociedad con un trabajo es dignificante, así que bueno, apostamos un poco a eso cuando se nos ocurrió venir a la presentación en ese momento de las aulas taller móvil, vine a acompañar y surgió la idea entre varios de por qué ellos no poder acceder también a esto. Así que súper, súper especial para nosotros que nos hayan brindado el lugar. Hemos tenido un espacio exclusivo para nosotros. Veníamos dos veces por semana cumpliendo la cantidad de horas igual que todos. Eso también fue muy valorado. Así que sí, les permite potenciarse, desarrollarse, seguir creciendo y madurando en todos los aspectos. Una de las salidas más rápidas que tienen laboralmente es justamente con la gastronomía, con la panificación, ¿sí? Con todo ello, que es algo que ellos aprenden muy fácil. Sí, tienen más desarrollado quizás desde este lado, así como el lado artístico, y por ende es una de las grandes puertas que se abren, por lo menos a nivel país, que son pocas las puertas que se abren, esta es una de ellas que puedan encararlos inclusive hasta de manera sola. Sí, absolutamente. Aparte son elaboraciones que quizás no requieren
tanto material, tantas herramientas, entonces se puede hacer en las casas, prepisas, panes, uno empezar de a poco, porque esa fue la idea un poco que se les dio también, empezar de a poco, uno vende a los familiares de a poquito y bueno, y así tener un poco un dinero para sí mismo y bueno, en la medida que se vaya pudiendo ir creciendo. ¿Y por qué no contratarlos en alguna panadería o algo afín a la temática? Así que sí, es mucho más importante de lo que parece para nosotros desde el lugar que ocupamos y con lo que queremos transmitir y hacerles llegar a ellos. Fue una experiencia muy linda dentro de un aula-taller. Le recomiendo a toda la gente que quiera hacerlo, que es muy buena. Bueno, contale también la función que cumple. Bueno, yo doy taller acá en el SIC del barrio Koch, doy taller de cocinas saludables, así que me preparé un poquito más, estuve haciendo esa capacitación para lograr otras herramientas para enseñar a mis alumnos. Muy emocionada porque para nosotros es muy importante, es un taller de primer nivel, con todo lo que necesitábamos, todo lo que necesitamos aprender, todo como lo hacen en los grandes lugares donde enseñan las capacitaciones, es excelente. Se le recomiendo al que pueda, se lo recomiendo. Bueno, ¿te gusta la cocina en general? Me encanta, me encanta. Yo siempre cociné, pero siempre nunca supe hacer la receta. Si yo te tengo que pasar una receta, no sabía las proporciones. Hoy por hoy sé eso y que para mí es muy importante. Es cierto esto, nosotras las mujeres tenemos eso, de que a ojo, cocinamos a ojo. Un puñadito, una pizca, pero nada con las porciones medidas como tiene que ser. Aparte nosotros desde el Departamento de la Mujer queremos replicar eso en los barrios, ¿sí? Pero para enseñar tenemos que tener título y acá lo tenemos. ¿Por aquí a quién tenemos? Buenas tardes, estamos muy contentos, que fue una experiencia muy linda y bueno, llegó el gran día, estamos muy felices. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo, nosotros estudiamos pastelería y gastronomía y todo, como dice la compañera acá, aprendimos muchas cosas y degustamos, conocimos gente, de todo, estamos muy contentos. Muy contentos, sí, de tener el certificado por fin, después de tanto esfuerzo, lo logramos. Bueno, decinos, ¿qué es lo que más te gustó de lo que aprendiste? Todo en general, porque al ser cocina de otro nivel, uno aprende muchas cosas que por ahí desconoce de lo que es la cocina del hogar, así, no es común, digamos, fueron muchas cosas nuevas, aprendimos muchísimo. ¿Siempre te llamó la atención la gastronomía? Sí, siempre, por eso, ya practicaba en casa y quería saber más, para saber más. Bueno, una gran salida laboral también. Sí, la verdad, sí. Margarita, ¿de dónde sos? De acá del Dorado, kilómetro 9. Bueno, ¿qué te motivó a estar en este curso? Y es que quería aprender de pastelería mucho, no sé, así que quise aprender y quise saber algo más. Y para mi familia. Para la familia. Claro. Cocina rico, la veo y tiene pinta de cocina muy rico. También estuve en curso de cocina y muy buenas cosas aprendimos. Se aprende mucho, la verdad. Bueno, ¿qué es lo que más le gustó? En pastelería todo. Ajá. Todo, me gustó todo. Muy lindo todo lo que aprendimos, muy buenos trabajos hicimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, feliz. ¿Tu nombre? Luz. Bueno, Luz, te viniste a buscar tu diploma de esta manera, grata, es un festejo, es una alegría. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho cocina. Tuve una oportunidad de estudiar en Buenos Aires y cuando me dijeron del curso acá, vine volando porque me gusta mucho y además excelente los instructores, todo, muy buenos. ¿De qué barrio sos? Y de acá de Malvinas nomás. ¿Qué te gustaría emprender o hacer ahora con todo lo aprendido? Tenemos idea con mi mamá de hacer un negocio propio, de hacer una rotisería, algo así, comidas al paso. ¿Qué es lo que más te gustó de lo aprendido? Lo de los pollos. El pollo relleno está mortal, muy bueno. No lo sabía, es súper difícil sacar todos los huesitos uno por uno, pero muy bueno.